Esta semana en Confidencial publicamos un especial que analiza el discurso de odio de la vicepresidenta Rosario Murillo, principal vocera del régimen Ortega Murillo. El trabajo periodístico también aborda la respuesta de la oposición que recurre a la descalificación de los simpatizantes del régimen. Nos enlazamos vía Skype con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, para hablar sobre el tema. Gracias, Erika, por concedernos esta entrevista. Actualmente en el mundo es posible ver varios ejemplos de retóricas hostiles desde el poder, es decir, desde los gobernantes. ¿Cree que existe un repunte del discurso de odio en las sociedades? Bueno, sin duda alguna, lo que hemos visto en los últimos años y la documentación que hemos hecho en situaciones críticas de derechos humanos a lo largo del mundo nos ha demostrado que precisamente este discurso de odio que viene encabezado por muchos líderes políticos y que tristemente ese discurso se va traduciendo en política pública, está poniendo en un contexto de graves retrocesos en materia de derechos humanos a muchas sociedades. Lamentablemente, con el auge de las redes sociales, de medios de comunicación masivo que hoy día están más al alcance de la gente, también vemos cómo estos líderes políticos a través de sus discursos discriminatorios, divisorios, de odio, antiderechos, pues también incitan a la violencia e incitan a que se cometan violaciones a los derechos humanos. Particularmente en la región de las Américas, lo vemos de norte a sur, de sur a norte, con líderes como Trump, que ha utilizado una retórica antiderechos, una retórica xenófoba, racista, hasta Bolsonaro, y pasando por líderes que ya se han mantenido en el poder a base de estos discursos, como el caso de Ortega en Nicaragua, o de Maduro en Venezuela, o de Juan Orlando Hernández en Honduras. ¿A qué le podemos llamar discurso de odio y cuáles son sus consecuencias? Este es un término que a veces se usa de una manera bastante frecuente en redes. Exactamente, ¿qué es el discurso de odio? Bueno, este es un tema sumamente relevante el que tú preguntas, ¿verdad? Porque siempre hay una confusión entre lo que es un discurso de odio y lo que sería el respeto a la libertad de expresión. Es decir, la gente, por supuesto, las sociedades tienen su derecho fundamental a la libertad de expresión, a poder expresar sus ideas, sus opiniones, sus creencias sobre determinados temas. Y ese derecho tiene que ser respetado, sobre todo es responsabilidad de los estados proteger la libertad de expresión. Pero existen también estos discursos de odio divisorios que nada tienen que ver con la libertad de expresión y sobre todo cuando provienen de los propios estados. Estas son narrativas que se construyen en contra de grupos de población, ya sea específica en el caso de los discursos racistas y discriminatorios, o son narrativas dirigidas precisamente para incitar la violencia y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como lo hemos visto en Nicaragua, con un discurso divisorio, un discurso de odio, un discurso criminalizador en contra de la población civil por parte de las propias autoridades y particularmente de quienes ocupan los puestos al más alto nivel, como el caso del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. En el caso del discurso de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien es la principal vocera del gobierno y quien persiste en volver a descalificar y amenazar, este lunes nos volvió a brindar un ejemplo de insultos y amenazas hacia la población opositora. ¿Cómo lo describe usted el discurso de Murillo? Mira, Amnistía Internacional ha hecho un trabajo de investigación sumamente minucioso desde el inicio de la crisis e inclusive antes. Tenemos un trabajo histórico en Nicaragua, pero particularmente a partir de la gravísima crisis de derechos humanos que hoy día enfrenta y que inicia en abril del año pasado. En la investigación que hicimos sobre las graves violaciones a los derechos humanos, que desde el inicio de la crisis incluía ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, represión violenta, el uso no solo excesivo de la fuerza, sino además un uso intencional de la fuerza letal en contra de quienes se manifestaban valientemente en las calles. También hicimos un análisis muy minucioso del discurso de las altas autoridades y sobre todo bajo la vocería de la vicepresidenta Murillo, quien no solo mantuvo un discurso de negación en los primeros días de la crisis, cuando ya había lamentablemente muertos que contar, que negaba la existencia de los muertos o que acusaba a las personas que valientemente se manifestaban en la calle
conceptos como minúsculos y vampiros y este tipo de cuestiones, que no solo representan ya una gravísima falta por parte de las autoridades, pero que además para nosotros, para Amnistía Internacional y la investigación que hicimos, pues claramente no solo eran mensajes dirigidos a las personas para insultarlas, sino que además eran mensajes criminalizadores que incitaban tanto a la policía como a los grupos paramilitares a ejecutar estos actos y ataques en contra de la población. Así es que para nosotros hay un vínculo muy claro entre el discurso divisorio, el discurso antiderechos del gobierno nicaragüense y todos los actos de violencia y las gravísimas violaciones a los derechos humanos que lamentablemente seguimos contando. ¿Califica el discurso de Murillo como un discurso de odio? Por supuesto, calificamos el discurso como un discurso de odio, un discurso antiderechos, un discurso divisorio, sobre todo viniendo de un gobierno cuya responsabilidad es la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía, de toda la población, sin importar su posición política, su ideología, o si se trata de personas que están ejerciendo libremente su derecho a la asamblea pacífica, a demostrarse en contra de las políticas de gobierno. ¿Cómo impacta en la población este tipo de discursos? ¿Qué efectos tiene el discurso de odio, sobre todo en una sociedad, como usted ya lo decía, como la nicaragüense, en donde existen más de 300 muertes en la impunidad, producto de esta represión estatal e indicios de crímenes de lesa humanidad? Bueno, repercute pues sin duda alguna en todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Son discursos que incitan al odio también por parte de la sociedad. Como te comentaba, lo vemos en redes sociales en todas partes del mundo, pero también lo hemos visto en Nicaragua, cómo este discurso invita a otras personas no solo a atacar, a estigmatizar, a criminalizar a aquellas personas que valientemente se habían manifestado en las calles y que ahora pues no representan a un grupo importante de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de sus familias, de sus comunidades, mucha gente en el exilio, colegas periodistas que han tenido que también ser exiliados o que en muchos casos han sido detenidos arbitrariamente, las personas que siguen demandando y exigiendo rendición de cuentas, verdad y justicia ante las atrocidades que hemos visto en los últimos meses. Y y lo lamentable es que esta estigmatización, esta criminalización, rebasa el discurso, rebasa las narrativas, ¿verdad? Las rebasa en el sentido en que se convierten, se traducen en actos de violencia específico. Lo hemos visto en Nicaragua, donde personas que habían sido detenidas arbitrariamente y después liberadas, siguen sufriendo el acoso constante, no solo de las autoridades a través de los cuerpos policiales o de los cuerpos paramilitares y parapoliciales que existen, sino de las propias comunidades que de alguna manera han sido invitadas a acosar y atentar contra la integridad y la seguridad de las personas sin que el Estado cumpla su obligación de protección. Erika, ¿puede ser el discurso de odio castigado por la justicia internacional? Bueno, sin duda alguna lo hemos visto en muchas otras partes del mundo que han tenido procesos de verdad, justicia y reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo hemos visto en el caso de Ruanda, en la ex Yugoslavia y en los países que fueron afectados por la guerra, en donde el discurso de odio forma parte de un contexto de análisis sobre cómo se dan estas violaciones a los derechos humanos y cómo en muchas ocasiones estos discursos de odio no solo son una narrativa estigmatizante, sino que se convierten en órdenes para atacar. Y eso precisamente es lo que nosotros documentamos en Tirar a Matar, en uno de los primeros informes que Amnistía Internacional publicó sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, cómo este discurso divisorio, cómo este discurso de odio, este discurso discriminador, en realidad se estaba convirtiendo en órdenes e instrucciones para que estos grupos parapoliciales y la misma policía atacaran a quienes estaban manifestando pacíficamente. Del lado de la oposición en Nicaragua hay también descalificación, hay también mensajes de odio y sumamente polarizados. ¿Cómo analiza usted esa respuesta de la población?
Bueno, como ya lo hemos discutido, estos discursos de odio encabezados por autoridades de Estado terminan permeando los sectores de la sociedad a todo nivel y se permean precisamente porque no hay consecuencias frente a ellos, ¿verdad? En algunos países hay leyes que establecen cómo se sancionan los discursos de odio, hasta qué momento la libertad de expresión no puede ser utilizada como una excusa para que grupos particularmente vulnerables sean atacados por otros sectores de la sociedad. Lamentablemente no es el caso de Nicaragua y lamentablemente vemos cómo esta represión continúa profundizándose en la sociedad al grado que pues evidentemente se está polarizando, ¿verdad? Y radicalizando ciertas posturas. Pero no podemos olvidar y recalcar que es la responsabilidad del Estado de la protección de los derechos humanos. Aquellas personas, miembros de la sociedad, que atenten contra el derecho de alguien, pues también tienen que ser investigados y sancionados sin duda alguna, pero no es la responsabilidad misma de la sociedad responder frente a las violaciones de los derechos humanos, sino es el Estado el que tiene no solo la responsabilidad de protección, pero también la responsabilidad de investigar y de garantizar verdad y justicia para las víctimas. Y que hemos visto que en el caso de Nicaragua, pues eso está muy alejado de las posibilidades, porque es el propio Estado que hoy día se encuentra en el poder político el que ha cometido estas atrocidades. ¿Qué recomendación haría usted a las personas de la oposición que responden al discurso de Murillo con descalificaciones para quienes son leales al régimen, pero que también son ciudadanos y que conviven en un mismo país? Bueno, Amnistía Internacional pues no es una organización que lee recomendaciones ni a la sociedad ni a los grupos de oposición, pero nos parece que es sentido común que se busque un diálogo social que se tiene que replantear en términos del acercamiento entre ciudadanos y ciudadanas en Nicaragua, pero que sin duda alguna no podemos olvidar que quien tiene la principal responsabilidad frente a las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua y que como tú has mencionado, inclusive grupos de expertos internacionales hacen referencia a la posibilidad de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, pues es la responsabilidad del Estado, es la responsabilidad del gobierno del presidente Ortega, y él como jefe supremo de las fuerzas de seguridad es el principal responsable de todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, el sentido común es que no nos olvidemos de quién es responsable de estas violaciones y sobre todo a la sociedad en general y a todos los sectores que conforman esa sociedad, pues siempre la principal, digamos, premisa en donde tenemos que trabajar de manera conjunta para que estas violaciones, por un lado, paren, pero que también pueda haber justicia y reparación para las víctimas, es precisamente buscar un diálogo social e intentar reconstruir este tejido social que ha sido roto por el gobierno. Muchísimas gracias, Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, por esta entrevista.